Y ahora vamos con nuestro colaborador gay, el hombre de la diversidad que se fue a donde más le gusta que lo manden, a la alberca. Y se fue a la alberca a echarse unas clavadas. Clavados, con Fernando Platas. Neta, qué orgullo poder echar chal con Fernando Platas. Fernando, güey, ¿qué se siente ser un medallista olímpico? Es un sueño, porque primero empiezas a crecer con... Y sobre todo en clavados, que hay mucha historia. Pero empiezas a crecer con el sueño de querer ir a unos Juegos. Yo creo que todos los atletas que vamos a Juegos Olímpicos hubo alguien que te marcó. Pues creces con esa ilusión y de repente se vuelve tu objetivo de vida y se vuelve una manera de vivir las cosas. Para llegar a unos Juegos Olímpicos, Sydney 2000 para ser exactos, no nada más se le salía el corazón porque usaba calzones bien chiquitos, se le asomaba uno. Yo vi, si se te asomaba uno cuando estabas aventando de un clavado, te dediqué una, Fernando Platas. Hay personas que dicen que ¿por qué no te apellidabas Golden, güey, para llevártela de oro? A ver, Fernando Platas, ¿con el puro clavado o también con un besito? También con un besito. ¿Muy clavado o nomás tantito? Ah, muy clavado. O sea, medias tintas, ¿para qué? ¿Zambutida o salpicada? Zambutida. Fue difícil, ese fue difícil. ¿Arriba Platas o arriba las Platas? Arriba Platas. ¿Sueños de gloria y de triunfo o sueños mojados? Sueños de gloria y de triunfo. También pueden ser mojados. Eso. No dije no. Te reto a un duelo de clavados. ¿En serio? ¿No? Yo soy fregón, pero este es un tipo de clavado que estoy seguro que para el cual no eres bueno. Platas, amigos, les presento a Jorge Ramos. Él es experto en seguridad y nos va a explicar cuáles son las formas más comunes en las que se clavan tu celular, en las que se clavan tu billetera. ¿Tú no te sabías esa? No me sabías, así que te voy a poner atención. Pues hay dos tipos de personas que son las que, pues ahora sí que son los que le llaman punga o son los que le llaman dedos mágicos. Uy, los dedos mágicos. No, esos no. Güey, juro que yo no sentí nada. Pero sí me puedo. No, güey. ¡Me dio miedo! No, pero te cargonas, ¿no? Cuando te empujan. Ya te sacaron el celular, hermano. ¿Dónde sale? Ahora vamos en el metro. En el metro uno va acá, ¿sí? Güey, también si alguien te llega así, a la de los arrimones, platicando con el de al lado, y es muy común el movimiento, y... ¡Ya me lo chingó! Muchas gracias, Lalo, por la entrevista y desearle el mayor de los éxitos a la delegación olímpica, que se cumplan sus sueños. Muchas gracias. Y para mañana tenemos muchísima actividad de los atletas mexicanos, así que le saquen el café y un panecito dulce para que esté despierto y cómodo toda la noche. No se vaya a mover. ¿A ti ya te lo sacaron? ¡Ja!